aquí Juan y no, que no estoy. Si oye este mensaje, seguramente estoy con la amiga Ciconia. Así que puedes decirle esto, lo que sea, o enviarme una paloma con su papelito. Suponía que no lo cogerías. No importa. Estoy en Mérida, en el hotel donde estuvimos mientras estudiabas tus cigüeñas. ¿Te acuerdas? En la misma habitación. Llamaba para decirte que te hice caso. Tú me contabas que cuando una pareja de cigüeñas se les murió una cría, abandonaban el nido y hacían uno nuevo. Habría sido bonito, al menos eso. Pero da igual. Estoy bien, ¿eh? Gracias. Estoy bien y he aprendido mucho sobre tus cigüeñas estos días. Más que contigo, creo. Eso de que sean monógamas, aunque rara vez para siempre, es muy de humanos, ¿no? Es curioso. Lo he pasado bien estos días aquí sin ti. Tenía que compensar de algún modo lo de nuestro huevo. Pero tú tranquilo, ¿eh? Que follarme no me he follado a ninguno de tus compañeros. Es que por fin he visto todas las cosas que nunca me enseñaste. ¿Sabías que los romanos pensaban que las cigüeñas no morían, sino que volaban a las islas para reencarnarse en personas? Solo te faltó esa. Decirme que tú y yo éramos cigüeñas reencarnadas o algo por el estilo. Don romántico. No te preocupes. O sí, empieza a preocuparte. Porque comen basura, ¿no? Hasta el azufre les gusta. Yo creo que ha sido eso de las compensaciones. Las compensaciones de las que siempre hablabas, lo del puto equilibrio. Estoy manteniendo el equilibrio medioambiental. Y es gracioso. Ahora todos los pájaros se asustan a mi paso. Te quiero.